Bueno, son las 8:30 de la mañana. Estamos llegando precisamente a la chacra del presidente José Mujica. Estamos en el barrio que se llama Rincón del Cerro, en las afueras de Montevideo, a unos 15 kilómetros de la capital, del centro de la capital, detrás precisamente del Cerro de Montevideo, que le ha dado el nombre a la ciudad. El presidente Mujica vive precisamente en esta chacra, que en Uruguay le decimos chacra a un predio pequeño de terreno, es decir, de pocas hectáreas, desde hace unos 30 años con su señora, la primera dama y senadora Lucía Topolansky. Y justamente estamos empezando a preparar lo que va a ser la grabación de nuestra entrevista con el señor presidente durante un lapso bastante interesante. El presidente Mujica se ha caracterizado por ser un personaje desde el punto de vista político atípico, no solamente en Uruguay, sino a nivel internacional, lo que le ha dado incluso una visibilidad realmente extraordinaria al como personaje y al país. Estaremos tratando una infinidad de temas, su vida personal, su vida política, su relación con la región, su visión del mundo, fundamentalmente el legado también que va a estar dejando el presidente Mujica luego de 5 años de gestión. Hablaremos también de su estilo de vida aquí, singular. El presidente Mujica es un floricultor. ¿Qué planes futuros tiene entonces una vez que deje la presidencia de la República? Y por supuesto, estaremos entonces indagando todos esos aspectos de la vida personal, política y regional del presidente, un presidente que ha dado una visibilidad increíble al país, ya sea por su personalidad, por su gestión, y ha llegado a ser nominado en 2 ocasiones al Premio Nobel de la Paz. Fundamentalmente por su propuesta, por su proyecto de legalizar la marihuana, y el espíritu detrás de eso es terminar con la violencia que ha generado el tráfico de drogas en todo el mundo y por supuesto también aquí en Uruguay, lo que entonces se entiende que va a contribuir a la paz de los uruguayos y a la paz del mundo. Una entrevista que va a ser definitivamente apasionante, porque el presidente Mujica es una personalidad apasionante. Estoy seguro que junto con ustedes las estaremos disfrutando grandemente en pocos minutos. ¿Qué dice mi amigo? ¿Cómo estamos? Yo digo, y yo le estoy haciendo propaganda al presidente y todavía no lo saludé. Sí, no importa. Si hace propaganda, está bien. ¿Ayudo o no? Saludo, compatriota. ¿Cómo estamos? De la patria chica y de la patria grande. Qué lindo verlo de nuevo. ¿Cómo anda? Bien, ¿sabe una cosa? ¿Lo ponemos acá o lo movemos esto? Que están armando. Y bueno, ¿y qué tenemos a Manuela? Manuela es este. ¿Cuánto tiempo tiene Manuela? 18 años, es una anciana. Ay, 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 o sea que es una anciana, está media ciega, tiene catarata. ¿Y cómo, cómo la consiguió? La traje pequeñita, sí, hace muchos años del norte, de Paysandú. O sea, es una sanducera. Es sanducera, sí. Es sanducera, Manuela. ¿Y es la guardiana o es más que nada este? No, es la mimosa. Es la mimosa. Es la mimosa de la casa. Muy guardiana era cuando. Pero ahora está muy vieja, está. Ella, desde adentro de la casa, cuando siente, ladra burocráticamente. Burocráticamente para justificar el sueldo. Para justificar. Señor presidente José Mujica, una cálida bienvenida al programa. Es un gusto saludarlo, estar con ustedes. Tratar de transmitir alguna reflexión. Señor presidente, esta changa, como le dice usted, en Uruguay, a los trabajos temporarios, como es precisamente el cargo de la presidencia, ¿le resultó más o menos difícil de lo que se hubiera imaginado? En realidad, los hombres tenemos la vicisitud de tender a soñar y siempre proyectamos nuestra imaginación y nuestra creatividad hacia adelante de lo que, muy por encima de lo que podemos concretar. Y creo que está bien, es una cualidad que nos ha ayudado a empujar un poquito el carro de la historia. Pero hicimos bastante, pero podíamos y debíamos haber hecho más. Bueno, precisamente, y de todo lo que hizo, de todo lo que logró,
¿Qué es lo que le ha dado la lección más importante de vida, ya a nivel personal? Lo que se lleva, en la valija, en la maleta, cuando cierre la tienda el 1 de marzo. La fidelidad de los más humildes. El cariño de los más humildes. El andar por la calle y que me griten Pepe. Y esas cosas que obviamente son chicas para el mundo, pero son muy grandes para uno, que al fin y al cabo en esta existencia es lo único que nos llevamos. ¿Y qué es lo que le quedó en el tintero, que le va a quedar preocupando? Quedó que hay una franja de pobres y una pequeña franja, 0.5% de indigentes. No es justificable que en este país exista indigencia. Porque es un país casi de la abundancia. Producimos comida para 30 millones de personas y somos 3 millones y poco. O sea que no podría haber pobres en teoría. No. Podría haber dificultades de esto y el otro. Pero el Estado llegó tarde y llegó mal. Y bueno, siento que hay mucha cosa que hacer todavía. Del punto de vista de la equidad social. De la disparidad, de la desigualdad. Precisamente usted ha dicho, y acá trato de repetir sus palabras, que usted ha practicado una vida centrada, hablando de eso mismo, de la igualdad de los seres humanos. Dice usted que nadie es más que nadie. Y también dice que eso le ha permitido a usted tener un discurso coherente con lo que hace, y que si bien eso no cambia al mundo, usted contribuye a mejorar ese una pequeña partecita. Claro, es una interpretación de lo que es, ¿por qué vinieron las repúblicas? Las repúblicas modernas. Las repúblicas fueron, del punto de vista, una respuesta de carácter revolucionario a la monarquía absoluta y a la herencia de sangre, a la nobleza, a todo lo que traía el feudalismo. Y se dirigieron en el mundo precisamente para suscribir que básicamente los hombres somos iguales. Pero ¿qué pasa? En el andar del tiempo, la existencia de jerarquía económica, de preeminencia económica y otras cosas, tiende a colar institucionalmente, rodeando a todas las instituciones que inventó el republicanismo, de cosas que son francamente nobiliarias e inútiles. Como por ejemplo, la alfombra roja, los tipos que tocan el clarín, que remedan a los vasallos cuando el señor salía del puente de cacería, toda una corte de gente que no hace nada, y corre y parece que hace mucho, y esto y el otro, y todo complicado y difícil y caro, ¿no? Que tiende a colocar a los presidentes y a los gobernantes como si fueran estatuas, con cara de... Y son seres humanos como cualquier otro. Uno más. Uno más. Y estoy radicalmente en contra de eso. Y precisamente, en su mensaje usted siempre pone énfasis en lo no material. Sí. Por dos razones fundamentales. Una es esta que le digo. Porque me considero fanáticamente republicano. Y el mundo tiene mucho para mejorar, pero a partir de afirmar el republicanismo y no para hacia atrás. Con ese contrabando de instituciones semi-nobiliarias, porque dicen, no, es el cargo. ¿El cargo qué? ¿Adorar una silla? No, sea malo. No la veo eso. Entonces, bueno, pero la otra es una concesión de la vida y del mundo. ¿Cuál es la suya? Andar liviano en equipaje, con lo justo, con lo absolutamente imprescindible y necesario, para no gastar la única riqueza fundamental que tenemos, que es el tiempo de vida, que es casi un milagro, el estar vivo en el planeta. Para hacer lo que uno quiere. Para tener tiempo de gastar
la mayor parte del tiempo de su vida en aquellas cosas que a uno lo motivan. Ahora, si me complico la vida, y tengo una casona grande de varios pisos, y tengo sirvientes que me tienen que atender, y todo lo demás, me tengo que gastar energía en atender eso. ¿Te vuelves esclavo de eso? Me vuelvo, en lugar de ser un hombre libre, soy un hombre subordinado por eso. Y si me subordino por la apariencia, y me tengo que masajear la cara cada vez que voy a salir, y a ver si la rayita del coso está bien, y si me presento, y si esto, me estoy complicando la vida. En cosas futiles, inútiles. Para mí lo importante, este minuto de existencia, ¿cómo lo aprovecho en aquellas cosas que a mí me gustan? A eso le llamo la libertad individual. La libertad es tener tiempo para ejecutar y andar en las cosas que a uno lo motivan. Hay una libertad grande, que es colectivo, pero hay una libertad del punto de vista individual que tiene que ver con eso. Y usted practica esa filosofía, y precisamente eso es lo que a usted le ha dado una notoriedad a nivel internacional, que le ha dado al país una nivel internacional, una notoriedad que históricamente jamás ha tenido el Uruguay. Y tanto es así que usted ha llegado a ser nominado 2 veces al Premio Nobel de la Paz. ¿Tan loco? Primero, en esta catarsis como dijo el Papa, una especie de tercera guerra mundial diferida por capítulo. ¿De qué Papa vamos a hablar? Yo le sugerí que hicieran que el premio fuera retrospectivo, se lo dieran al Gandhi, se lo dieran a alguien con el que tenemos deuda del pasado, algo de eso. O sea que usted es modesto, además. El mundo de hoy no justifica premios por la paz, porque esto es una cosa de loco. Esto es una guerra. Es una guerra, pero además de gente, tiene momentos que parece medieval esto. Y que no es una casualidad. No. Es la consecuencia de haber hecho lo que nunca se debe hacer, meterse a prepo a imponer la supuesta democracia representativa en esas sociedades que tienen su propia fisonomía, su propio camino, y terminar más o menos como pateando un hormiguero. Porque la cosa termina peor que lo que estaba. Claro, si usted patea un hormiguero, salen múltiples futuros hormigueros para un lado y para el otro, que es el caos. Y la guerra esta que estamos viendo, ¿es un negocio y por eso está fomentada? Inevitablemente acá vivir es negocio, morirse es negocio, matar es negocio, curar es negocio, todo es negocio. No quiero pensar que el motor esencial sea ese, pero evidentemente que ese motor también corre. Dentro de sus valores, usted tiene su famosa frase: pobre no es el que tiene poco, sino el que necesita más y más. Sí. ¿Y usted vive precisamente? Sí, me arrimo mucho. Esa es una definición de Séneca, pero me arrimo mucho a lo que consideran los aymara. Pobre es el que no tiene comunidad. Y antropológicamente eso tiene un enorme sentido. En las costumbres antiguas, en casi todas partes, después de la pena de muerte, la pena más severa era la expulsión de la comunidad. El aislamiento. El aislamiento. Entonces, yo considero que esa es la pobreza. Pero claro, estamos en un mundo que todo tiene que ser funcional a la acumulación. Y que promueven el individualismo, por sobre todas las cosas, los valores de algunas sociedades occidentales. Naturalmente, la necesidad de consumir, la necesidad de compulsiva de comprar, de estar comprando permanentemente. Ahora se le dice la necesidad de la innovación. Nadie está contra la innovación. El problema es que esto es un gancho. Hay mucha innovación. Innovación que es un esfuerzo
por encontrar este, darle apariencia de cosa nueva a cosas que ya existen y lograr enganchar este, nuevos compradores. Entonces, es un tipo de civilización funcional esencialmente a la acumulación. Ese es el gran motor. Y eso, por un lado, le da un empuje brutal, porque tiene una gigantesca creatividad. Por otro lado, hace un despilfarro de fuerza, de medio y de vida humana. Esta es la cuestión. El derecho y el deber al voto es lo más importante en un país democrático. El 26 de octubre, el pueblo uruguayo acude a las urnas para elegir su próximo presidente, vicepresidente e integrantes del Poder Legislativo. Y Telesur estará presente desde Montevideo. Nuestros corresponsales, Adriana Sibori, Mauricio de los Santos y Jorge Gestoso, traen a su pantalla los pormenores de esta jornada. Programa especial. Uruguay Decide 2014, conducido por Tatiana Pérez, esta semana, solo por Telesur. Que estos valores que usted viene pregonando y que definitivamente usted está marcando y ha marcado y marcará para siempre un hito en la historia de Uruguay, cuando usted deje la presidencia el primero de marzo, ¿van a desaparecer? No, yo soy un gran perdedor en esto. Yo no me hago ninguna ilusión, porque la fuerza colonizadora que tiene la sociedad de consumo es feroz. Es feroz. Tal vez las reacciones empiezan en la otra punta de la civilización, donde empieza a reinar el hartazgo y en la decantación de poblaciones universitarias que empiezan a estar de vuelta de la vorágine de trabajar más y consumir más y empiezan a plantear. Tal vez eso esté alumbrando otro tipo de salida. Como la suya. Sí, claro. Esto en Europa del Norte, ya. En Suecia, en Alemania, por ahí, hay mucha gente que se plantea estas cosas. Apuesta a la calidad de vida en vez de materialismo. Sí, sí, de vivir este se nota. Pero tiene esta característica. Tiene un nivel medio de formación y de educación y de vida que no es el común de lo que tenemos en términos medios en América Latina. Por eso, yo sé que soy una especie de francotirador, perfectamente. Y además no aspiro a imponerle a nadie. Tengo amigos de toda la escala de la sociedad. Lo único que les pido es que me respeten mi manera de ser. Y yo me banco todo, tengo que ir. Menos ponerme corbata, voy a cualquier lado. Pero francotirador al fin. Sí, y siempre fue francotirador. Siempre. Desde joven. Desde joven, y más, y creo que se ha ido elaborando más en el devenir del tiempo. Antes tenía la ingenuidad de que era una cuestión de llegar eventualmente al poder y contribuir a la desaparición de las clases sociales y que los cambios estructurales de la economía nos iban a deparar como consecuencia una humanidad. Y me parece que era un trazo bastante infantil. Demasiado aspiracional. Sí, y un poco mecanicista, porque no cabe duda que la cultura termina cumpliendo un papel brutal. Brutal, y porque yo diría, si no cambias vos, no cambia nada.
y para cambiar, este es un problema de cultura y de valores adentro. Y de toda aquella etapa. Sí. ¿Qué es lo que le enseñó que pudo aplicar a todo el resto de su vida, incluso a la presidencia del Uruguay? No, hay una cosa hermosa de toda esa etapa. Quisiera tener la fortaleza y el espíritu de entrega que teníamos. Es admirable. Si uno compara con lo que es el mundo de hoy, es admirable. Porque sacrificábamos todo lo personal. No era una cuestión de salario, cuánto me pagan. Por los ideales. Todo, absolutamente. Todo. Yo diría, en el mundo de hoy, inconcebible casi. Inconcebible. Y eso nos educó en un grado de que hace posible el vivir y de esta manera franca de enfrentar la vida, con aparente renunciamiento para tener otras cosas. Y el sentido de equidad, el sentido de deuda social tremenda que hay en todo esto. El tener ojos para ver la montaña de injusticia que hay arriba de la tierra. Y sabiendo que es difícil, muy difícil, seguir peleando y peleando y peleando, porque uno aprendió una cosa. La única guerra que se pierde es aquella en que empezamos por bajar los brazos. ¿Y usted nunca los bajó? No, no. Y tuvo que pasar por el purgatorio, por lo menos. Entonces, por otros caminos, buscando aminorar esas diferencias en todo lo posible y tener una actitud de pedirle a la gente que no solo hay bolsillo y no solo hay ideas, sino que además hay sentires. Que el corazón y las manos también piensan. Que no se piensa solo con la cabeza. Se piensa con el corazón y se piensa con las manos. Que hay que hacer cosas concretas. Que no justifica que no cambiemos el mundo. Sí, pero podemos cambiar en parte la vereda de la casa donde vivimos. Sí, aspirar a cambiar el mundo, la experiencia le enseñó que... Es complicado, pero hagamos nuestra parte por lo menos. El francotirador no baja la guardia. No, desde luego. Entonces, yo diría, uno adquiere, como esos vinos viejos, que pierden graduación, pero ganan en perfume. Y eso es José Bebe Mujica. Dentro de todo lo que ha logrado, señor presidente, usted habla, por ejemplo, de la inserción internacional, de las relaciones con otros países del mundo como uno de sus logros. Sí, hemos tratado de abrir, sin firmar grandes tratados ni convenciones fabulosas, abrir todas las rendijas que se han podido, a veces utilizando la diplomacia presidencial, el conocimiento, lo que fuere, y teniendo muy poco, dando. Porque si algo te doy, te va a ser más difícil decirme que no. ¿Y usted ha practicado eso? Sí. Ah, incluso a nivel personal. Sí, cuando veo que hay cuestiones de principio, no me arredro y además lo reconozco en cualquier lado. Entonces, pero además, donde hay contradicciones, tratar de contribuir en lo posible a temperar. Creo que contemporáneamente, antes podíamos especular de que había guerras justas y guerras injustas. Pongamos las guerras de las independencias, todo lo demás. Pero hoy, cuando con la explosión tecnológica que hay en el mundo, uno llega a esta conclusión. No hay ninguna guerra justa. ¿Sabe por qué? Porque siempre terminan
haciendo pagar el precio peor a los más débiles, que no tienen nada que ver frecuentemente en las causas de la guerra. Por todas partes, los que pagan el peor plato... Los platos rotos los pagan siempre los más vulnerables. Y entonces digo, ¿qué soluciones son estas? Las otras soluciones negociadas, sí, tienen, siempre tienen muchos dimes y diretes, y no son absolutas. Pero lo que se puede conseguir por el camino de la guerra hoy es sacrificio de la gente. Y esta interpretación va de una cosa que no la teníamos antes. ¿Qué es? Una interpretación de que el primer valor arriba de la tierra es la vida. Que no podemos comulgar con esa idea que esta nuestra vida es un valle de lágrimas para ir a un paraíso. No seas malo. No seas malo. Y los otros, que le dicen, el que muere en la guerra va a estar rodeado de odaliscas y eso. Es una interpretación de la ultravida, por un lado muy machista, y por otro lado espantosa. No hay que morir en la guerra, ni hay que tratar de diferir la muerte en todo lo que se pueda. Y hay que conservar la vida en todas partes, porque solo la vida es capaz de luchar por la libertad. Los muertos no luchan por la libertad. Yo no quiero usar la palabra guerra porque no es así, pero definitivamente hubo un roce, un enfrentamiento, una situación diplomática complicada con nuestros queridos vecinos argentinos a propósito de la papelera famosa. Ah, eso es un chumerío de intereses. Ahí va. Y usted mejoró esa relación. Yo la mejoré, y además uno no necesariamente uno tiene que analizar. Esto es parecido como lo que decía ayer con respecto a Brasil. Reconocer la realidad y ver qué le viene a la gente que tengo más débil, que es la que tengo que desvivirme por suturar sus problemas. Con la cabeza fría. Con la cabeza fría. No caer en el síndrome del perro del hortelano, que ni come él ni deja comer al amo. Ni deja comer. Entonces. Y tampoco caer en la tonta afirmación que cualquier loco que venga del mundo con una bolsa de plata puede hacer lo que quiere. No, ninguno de esos dos extremos. Sino caso a caso, ¿me conviene o no me conviene? ¿Qué se lleva y qué me deja? ¿Y a quién? Este síndrome lo enfrenté hace un... Era ministro de Agricultura y me dicen, hay un hombre que está plantando oliva y está haciendo vi por ahí, es argentino, tiene mucha plata. Y lo fui a ver, y cuando entro por allá, por Rocha, veo, habían trasplantado unas palmeras de esas, pero grandes, para darle pinta a la entrada de la casa. Y dije, esto, qué despilfarro, ¿no? Ahora, cuando pasé la casa para atrás, me encuentro con más de 500 tipos, con un busito, con un terrible comedor, que trabajaban la tierra, y eso, y yo me hago esta pregunta, ¿y yo qué tengo para darle esto? A estos locos que están laburando en esto. Los van a buscar con un onibala. Al pueblo los traen, tienen buen baño, buen salario, reconocimientos sociales. Ponga violín en bolsa. ¿Está? Porque yo tengo que mirar lo que le conviene a los que están abajo. Bueno, esto nos llevó. ¿Qué pasó? Nosotros hace tiempo habíamos, en tierra secundaria, lo que llamamos prioridad forestal, habíamos incentivado la plantación de eucalipto por una manera de aprovechar territorio, terreno. Este es un país que parece que Dios estaba jugando a la baraja, en el caso que existiera, no sé qué. En pequeña superficie uno se encuentra con variedad de suelo. Y hay muchos lugares, crestas de cerro, esto y el otro, de bajísima productividad. Entonces, clasificamos la tierra y dijimos acá, prioridad forestal. Y se hizo una inversión importante porque le dimos facilidad. Ahora después empezamos a contratar. Cuando los eucaliptos estaban grandes,
empezó la vaquería del árbol. Exportábamos los troncos. Un negocio espantoso. Porque se le va a gran parte en el gasto de transporte, esto y lo otro, una materia prima que es barata. Al parecer, buscar algún grado de industrialización era lo más correcto. Por eso nos planteamos la industria de la celulosa. Ahora, ¿cómo está el mercado mundial de la celulosa? Siempre la última planta es la más eficiente que hay, la que produce a costo más barato. Mientras Brasil tenía 5 plantas grandes, nosotros estábamos como la gata Toguita mirando la fiambrera. ¿Y qué pasa? La industria de la celulosa, en la historia, hizo cada desastre ecológico, que no tiene contrafuerte, y generó un prejuicio. De que contamina... De que contamina a cara de perro y que lo pudre todo. Y antiguamente era cierto, porque nosotros teníamos dos fabriquitas chicas, viejas, que tenían como 50 años. Algo espantoso. Entonces dijeron, una planta gigantesca, esto es horrible. Pero estos gringos... Los suecos. Sí, no son buenos ni malos, son inteligentes. Si hubiéramos sido latinoamericanos u otra cosa, no sé. Estos no quieren ensuciar la mesa en la que están comiendo, porque tienen mucha plata para hacer. Por la sencilla razón que un árbol que le lleva ya 40 años, acá vienen 8 o 10. Esa es la cuestión. La ventaja comparativa que tienen para explotar. Entonces, fuimos a averiguar. Yo estaba enfermo en el hospital cuando íbamos, y sabía que iba a ser el ministro de Agricultura, y mandé a alguien de mi confianza, un ingeniero forestal, a Finlandia a averiguar. Los finlandeses se bañan a 50 metros de donde sale el agua de la celulosa. Están de vuelta de toda la tecnología de contaminación. Pero repito, no porque sean buenos, es porque son más inteligentes. Nosotros tenemos mentalidad de bolichero, de gallego miserable, que no quiere gastar un peso. Estos no invierten en cuidar el medio ambiente, muchísimo. Brasil decide 2014 segunda vuelta. ¿Quién será el próximo presidente de este gigante latinoamericano? Siga con Telesur todos los detalles electorales desde las principales ciudades. Desde Brasilia, Edgardo Esteban y Doris Calderón. En Sao Paulo, Joana Moncau. En Río de Janeiro, Ignacio Lemus. Y en Belo Horizonte, Leonardo Fernández. Le daremos información minuto a minuto mediante nuestra multiplataforma en español y también en inglés para todo el público angloparlante. Debates, cierres de campaña y resultados. Programa especial Brasil Decide 2014, conducido por Marayira Chirinos. Esta semana, solo por Telesur. Cuénteme qué piensa usted de todas estas organizaciones, de todos estos esfuerzos, digamos, integracionistas de nuestra región. Estamos hablando de CELAC, Mercosur, UNASUR, ALBA, estamos hablando del Banco del Sur. Estamos en una etapa de América que hace 20 años no la podíamos ni soñar. Por primera vez los latinoamericanos nos miramos entre nosotros. Antes cada capital miraba hacia Europa o hacia Estados Unidos. Y entre nosotros nos mirábamos de reojo. Ahora, por primera vez, pero no solo que miramos lo que tenemos cierta afinidad ideológica más o menos. No. Hay gobiernos que y gente que está en los gobiernos que tiene profundas diferencias. Profundas diferencias. Mas, sin embargo, nos sentamos en la misma mesa, discutimos, logramos acuerdos y a veces en momentos dramáticos hemos sacado decisiones a la carrera
de apoyo cuando hay fragilidad institucional en algún país. Eso nunca lo tuvimos en América. Estamos creciendo. Estamos creciendo moralmente y éticamente entre los gobiernos. Yo fui con Piñera a la Antártida. Sí, viajé con él. Con el expresidente de Chile. Sí, y con el presidente de Colombia. Sí, que Santos. Sí, yo de entrada le dije, cuente con nosotros humildemente en lo que podamos hacer en el esfuerzo de paz. De la FARC y con... Y esas cosas no existían más en América, y sin embargo ahora se están dando. Yo creo que hay una fuerza de la historia que está operando sobre nosotros. Y ha habido cambio. La OEA, que históricamente era una especie de ministerio de colonia. Sí, el presidente Castro dijo, es el ministerio de las colonias de Estados Unidos. Sí, sí, pero ahora no es. Porque Estados Unidos se sienta ahí. Y le dan como en bolsa. Y las votaciones, queda Estados Unidos con Canadá. Solito. Solito. Es decir, ha habido cambio notable. Y creo que lo tenemos que conservar porque es el único lugar donde tenemos a Estados Unidos. Como parte del asunto. Ahora, ¿dónde está el punto más débil? Que todo esto lo maneja gente que leemos por lo menos un par de diarios por día. No ha hecho carne en las corrientes populares. Yo no he visto manifestaciones de trabajadores que enarbolan la bandera de la integración como gran causa de carácter popular. No llegó. Es demasiado superestructural todavía. Y este es un debe que tenemos de formación y de educación. La gente no... le cuesta entender que en el fondo se está jugando su salario, su porvenir, en esta batalla de integración. Ahí está el futuro. El futuro está ahí, la mejora y no es para uno, la mejora tiene que ser para todos. Porque el mundo se está organizando a los tumbos en grandes grupos. Que tenemos Europa, que es el concierto, que Europa tiene crisis, que esto, sí, todo lo que vos quieras. Pero como unidad. Funcionan como una unidad. Sí. Del otro lado está Estados Unidos, con todo lo que significa. Y allá, en el oriente, está China, el estado multinacional más viejo que hay arriba de la Tierra. Y del otro lado está la India. No. Tenemos que tener una perspectiva. Los latinoamericanos, de a uno divididos en república, si no logramos camino de convergencia, no podemos sentarnos en la mesa de discutir el poder a nivel mundial. ¿Cree que el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, llegará a ser el próximo secretario general de la OEA? Puede ser, pero cualquiera que sea, esto que ha pasado en estos años, por obra de la CELAC, por obra del ALBA, por obra del MERCOSUR, ha cambiado. Tenemos ciertos peligros en el horizonte que hay que analizarlos con mucho cuidado. Como por ejemplo, hay una tendencia a hacer nuevas alianzas, la del Pacífico, la del COSO, que da la perspectiva de agrandar las relaciones mercado. En primer término, lamentable fracaso de la política de integración del mundo, de liberalización comercial en el mundo. Fracaso de la OMC. Es toda una etapa de fracaso de la historia. Está siendo sustituido por acuerdos bilaterales. Hay más de 350 tratados de libre comercio vigentes y como 200 más negociándose. Quiere decir que no hay libre comercio para nada. Y de libre tiene poco. Y de libre no tiene nada. Y para entenderlo hay que tener un mapa. ¿No? Hay que tener una superdotación cerebral para entender lo que son las reciprocidades comerciales que se han acordado en el mundo. Es todo lo contrario a lo que está pasando históricamente. El mundo camina hacia la globalización. Pero las relaciones políticas y comerciales van para otra. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Hay una lucha de poder. Entonces,
El primer cliente que tenemos en esta región, nosotros. Cuando digo nosotros me refiero a Brasil, la Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. El primer cliente se llama la República Popular China. Ya a esta altura es un fenómeno no pudimos comprometer cualquier tipo de cosa que significa darle un portazo a China. Sí, uno de cada cinco personas en la Tierra es un chino. Claro, pero es que los tipos tienen un poder de compra enorme. Y Uruguay, y el poder de compra viene acompañado que el que compra quiere vender. Uh-huh. Y tiene un argumento muy fuerte, ¿verdad? Más claro, ¿quién le va a comprar la soya a Brasil o a la Argentina? ¿Pueden? ¿Podemos darle la espalda a China? Entonces, cualquier sistema de alianza del Pacífico que signifique dejar a China afuera o que no esté China, es algo para aislar a China. No le conviene al mundo eso. Ese es un error gravísimo. Porque cuando yo construyo un bloque, estoy construyendo el anti. Me puedo dar el lujo de dejar a China, dejar a la India, dejar a Rusia afuera, dejar al mundo árabe afuera. Despacito por las piedras. Por eso lo del BRICS, de que se han montado en ese... Por eso estamos en una situación que se requiere menos lucha por el poder y más inteligencia. Ahí el mundo no tiene crisis ecológica, como dicen. Es decir, la tiene. Pero la gran crisis que tiene es de gobernanza política. Necesitamos empezar a poner en el área internacional un conjunto de acuerdos que nos determinen a todos. Si no, este mundo es muy peligroso. A usted, señor presidente, muy posiblemente la historia lo recuerde como el presidente que liberalizó la venta, la producción y la institucionalización de la marihuana. ¿Usted tiene claro que la visibilidad que le dio su iniciativa de liberar la producción y venta de la marihuana por parte del Estado es lo que a nivel internacional trajo su nombre y el Uruguay al primer plano? Yo creo que puedo haber incidido, pero creo que hay mucho prejuicio con respecto a esto. ¿A la marihuana? No. El primer prejuicio que tenemos es no poder ver que si tú quieres cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo. Y que llevamos casi un siglo reprimiendo. ¿El consumo de drogas? Sí. Llevamos casi un siglo y que ese siglo está lleno de un espléndido fracaso. Cada vez tenemos más presos, cada vez tenemos más consumidores de droga. Y más violencia. Más violencia. Sí. Miren lo de México, que es una cosa que es inconcebible. Pero, por ejemplo, un kilo de coca que sale de la selva colombiana, que puede valer $600-700. Después, con las transformaciones, cuando llega a las calles de Los Ángeles o de Chicago, vale $300,000. Sí. $400,000. ¿Dónde quedó ese plusvalor que se va creando? ¿Dónde quedan los muertos? ¿O queda allá adentro? ¿Dónde se hizo el valor dando vuelta? ¿Se dan cuenta? Estamos haciendo el papel del bobo nosotros. Precisamente, nosotros ponemos toda la carne. Precisamente nuestro escritor Galeano dice, esto es una... como la quieren vender, es un esfuerzo de responsabilidad conjunta, nosotros ponemos los muertos y ellos ponen las narices. Ese es una cosa muy embromada. Y lo que nosotros estábamos tratando de ensayar con esto de la liberación de la marihuana es este camino. No es la liberación de la marihuana, es la regulación.
El mercado ya existe, no lo inventamos nosotros. Y no estamos para fomentarlo y para difundirlo. Toda adicción es mala. No, eso de que esto es mejor que aquello, que el tabaco, que no, el tabaco es una plaga. El alcohol es una plaga, todo. La única adicción potable es el amor, lo demás, descartable. Pero resulta que existe un mercado, probablemente unos 150.000 consumidores. En el Uruguay, sí. En el Uruguay, un poco más, un poco menos. Había que regularlo. Entonces, nosotros le queremos robar ese mercado al narcotráfico. Para que no haya violencia. Porque lo dejamos sin asunto. Si le robamos el mercado, le sacamos la causa esencial de su existencia, que es la tasa de ganancia por mercar en un mercado que es clandestino. Y por eso se matan, por eso se pelean. Claro, por eso. Por la ganancia. Le quitamos, tratamos de quitarle la razón de la violencia que tiene ese mercado. Y por eso lo promueven a usted como Premio Nobel de la Paz. Seguro. Pero no lo hemos logrado, lo estamos organizando porque nosotros estudiamos en Estados Unidos. Por favor, hay estados que se dan la viaba tranquilamente. Pero con un... ¿Qué rostro que tienen? Son notables. Algunos le dicen pragmatismo a eso. Le ponen un talonario colgado en un comercio con la firma de distintos médicos. Entonces usted va y llena el talonario y se autorreceta... Marihuana. Que para el pescuezo precisa tanto. Claro. Entonces... La venden como medicina legal. Sí, No descarto que pueda ser una medicina, pero con ese pretexto... Pero por la vía del mercado nomás. Y más estados lo están haciendo a toda velocidad. Porque nosotros le establecemos una relación y lo identificamos con un sistema de reserva que es lo mismo que se usa en la mecánica financiera. Pero al tenerlo legalizado y conocido en alguna medida, si el hombre tiende o la mujer tiende a pasarse, estamos en condiciones de decirle, no, mijo, usted se tiene que atender. Ya eso es enfermedad, ya eso es... Es enfermedad. Porque siempre pongo una imagen, si yo me tomo dos o tres whisky en el día, no estará bien, pero es soportable. Ahora, si me tomo un litro y medio todos los días, me tienen que internar, soy un alcohólico, ¿está? Es un enfermo. Es claro, entonces acá hay un problema de cantidad. Esto es soportable, no es bueno, pero esto es soportable y esto es insoportable. Al que cuando vemos que se tiene a pasar, hay que atenderlo médicamente. Pero para entenderlo médicamente, no puedo estar en el mundo clandestino. Lo tengo que tener registrado, ¿qué me pasa hoy? Y eso es lo que usted identificó. Claro, porque si no, lo identificamos cuando está preso. Porque el tipo hizo alguna barbaridad por esto, por lo otro. Cada tres presos, uno, juez. Por cuestiones de la droga o por delitos para tener plata para comprar la droga. O sea, relacionado con la droga. Sí. Este martes en Expediente, un entretenimiento popular dominado por una gran corporación. Lo más curioso de la FIFA es que es una organización sin fines de lucro que gana miles de millones de dólares. La cantidad de dinero que mueve el fútbol en general y que mueve la FIFA en particular es inverosímil. Conozca los orígenes de la corporación más poderosa del fútbol y sus verdaderos intereses. Expediente, la FIFA, corporación sin ánimo de lucro, capítulo 1. Este martes, solo por Del Sur. Presidente, hablando de eso, lo que lo critica la oposición es que Uruguay es un país inseguro, que usted no ha hecho lo suficiente para
combatir la inseguridad, están hablando de 20.000 delitos, robos y rapiñas, etcétera, etcétera. El tema es, todavía la oposición dice, ese es uno de los talones de Aquiles de la gestión del presidente Mujica. ¿Qué responde? Todas las derechas del mundo siempre plantearon esto. Hobbes, el filósofo, al que es adicto el fascismo, definía que la función del Estado es brindar seguridad a sus súbditos. Hay una idea que la función central del Estado es la seguridad de la gente. No creo que Hobbes lo haya dicho con la chatura que lo interpretaron. Creo que en el concepto de seguridad colocaba muchas más ingredientes que la seguridad meramente policial con la que se quiere presentar hoy. Pero lo que digo es lo siguiente, nosotros hemos retrocedido con respecto a nuestra propia historia. No tengo ninguna duda que somos el país más seguro de América Latina. Y lo demuestra el presidente. Usted anda por la calle. El presidente no anda con una parafernalia de 100 tipos, que era una cosa. ¿Usted sale y come en el restaurante de la esquina con su señora? No, solo que a veces salgo solo con un cachilo que tengo ahí adentro y ando haciendo los mandados por todos lados. Que me lo va a mostrar. Y todo el mundo sabe. Yo desafío a ver en el mundo donde tienen otro presidente que se mueva así. Entonces, vamos a hacer una película. ¿Que tenemos más chorreo? Es cierto. Y que en la medida que hemos ido ajustando y ajustando el mecanismo represivo, hay más violencia también, es cierto. En gran parte el narcotráfico, y esta es una de las razones fundamentales por la que nosotros encaramos la política de la marihuana. Nosotros detectamos lo siguiente, aquí había delitos que no existían, el ajuste de cuenta. Te matan porque no pagaste una cuenta. Eso no existía hace 50 años. No, acá no existía. Eso es común y corriente en las transacciones del narcotráfico. No pagaste boleta, plata o plomo. Esto ha roto los códigos que existían ancestralmente en el mundo delictivo. Porque en el mundo delictivo también había código. Hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, los violadores. ¿Violadores sexuales? Los violadores y chiquilines. Le puedo garantizar que en las cárceles uruguayas le iban muy mal, cuando caían, Pero muy mal. Y eso no era que lo decretara el juez. Lo encontraba ciertas tradiciones culturales que hay. En el barrio el ladrón no robaba en el barrio, era un buen vecino. Esas cosas se fueron prostituyendo con la aparición del narcotráfico. Que porque las cárceles son un foco cultural. Y así como el idioma se transforma desde las cárceles y en el mundo, no es la aristocracia la que modifica el idioma. Es la parte colindante entre pueblo y su mundo lo que va modificando todos los lenguajes. Y ha cambiado en Uruguay. Sí, el tema cambió, pero notoriamente. ¿Y, presidente? Y lo digo porque conozco la cultura carcelaria. Yo estuve preso con presos comunes hace muchos años. Y sé, esto que estoy diciendo no es bolazo, esto es conocimiento directo. ¿Lo vivió? Lo viví. Y con ganas de escaparnos y tuvimos que conocer a los presos, las costumbres y todo lo demás. Porque teníamos que entender ese mundo cultural. Y yo veo que hay una inocencia, que la gente no se da cuenta de estas cosas. Son muy sutiles para entenderlo. Pero si yo digo que la irrupción del narcotráfico cambió la ética del mundo del delito, mire, aparentemente estoy diciendo una barbaridad. Lo que estoy afirmando es que también en el mundo del delito hay código. Y ahora se empeoró la cosa. No, ahora es la desaparición de los códigos. Se ha prostituido. Todo.
Entonces el narcotráfico tiene otros efectos. Para mí esta es una de las causas fundamentales, porque estas cosas se introducen como costumbre, como valoraciones, que corren de abajo hacia arriba. Y por eso la inseguridad. Y de ahí la inseguridad. Usted tiene otro de los temas que usted mismo dice es una asignatura pendiente, la educación. Sí, sí, sí. En Uruguay siempre tuvimos una discusión entre lo que podríamos decir primacía de lo humanística y importancia de lo tecnológico científico. Siempre hubo un dilema. Siempre se ha sostenido que la educación tiene que ser integral. Con la palabra integral terminamos dejando las manos por el camino, en general, desde el punto de vista práctico. Ahora bien, yo creo que crisis de la educación hay en el mundo, porque el mundo está cambiando con una velocidad muy superior a lo que pueden ser nuestros sistemas educativos. Y estamos en un mundo espléndido para la autodidacta, que tenga voluntad. Hoy se puede ser valero de cualquier cosa, porque el conocimiento está... Está ahí al alcance de la mano. El problema es la metodología y la disciplina que hay que llevarlo. Entonces, esto nos está provocando una crisis, pero nos está provocando otra crisis, la inclusión masiva de los postergados en el sistema educativo. Porque si yo tengo una sociedad muy estratificada y me van a la educación media, los sectores relativamente calificados o que viven en relativa bonanza económica, clase media, voy a tener un resultado. Pero además, si me irrumpe el mundo que viene de abajo, del pobrerío con sus problemas, voy a tener globalmente otro resultado. Eso es lo que nos está pasando a nosotros en el Uruguay. Vienen problemas que son de afuera de la educación y después le pedimos a la educación que nos los arregle. Como la pobreza. Como la pobreza y las consecuencias de la pobreza. Porque matemáticamente se pudo haber salido de la pobreza, pero no se salió de la cultura de la pobreza. De la pobreza. Eso es más lento, más difícil. ¿Y usted está luchando contra eso? Y yo creo que va a llevar su tiempo, ¿no? Porque nosotros tuvimos una crisis muy grande por el 2000-2002. Y esto toca con la seguridad. Hay un dicho viejo: el árbol se endereza desde chico. Y en esa época se nos torció mucha gente. ¿Nos torció para el lado equivocado? Para el lado equivocado. Y ya cuando vas endurecido es difícil enderezarlo. Ahora hemos mejorado económicamente y socialmente, pero no tenemos resultado matemático al otro día. Esto va a llevar un proceso, esto va a llevar una década. Sí, hasta una generación. Una generación que va apareciendo, que no vivió aquel trauma. Los cambios en la conducta de los seres humanos no son ordeno y mando. No es como un auto que le doble la dirección por un lado o por el otro. Hay inercias de carácter social por hábitos adquiridos, por costumbres, por una serie de cosas. Y ese es el desafío que tiene usted. Y nosotros tenemos este desafío. Ahora, no va a ser sencillo esto. Pero, de todas maneras, 55% de los universitarios que se reciben en Uruguay son hijos de padres que no eran universitarios. O sea que se avanzó. Se está avanzando. Pero lentamente. Se está avanzando. Le quiero comentar una pregunta. Si usted ve los enormes progresos que se hizo en la Argentina con llevar a la justicia a todos los militares violadores de derechos humanos durante las dictaduras, y en Uruguay los militares, a pesar de que hubo unos plebiscitos, de que se decidió el pueblo, de que no se iba a volver al pasado y estos señores no se iban a juzgar, ¿qué pasa? ¿Estos militares siguen imponiendo el silencio y hay miedo a que...? Porque una de las grandes preguntas, señor presidente, es si un país no conoce su pasado,
no puede construir su futuro. Y estos señores, los militares, han ocultado todos los crímenes contra la humanidad que perpetraron durante 10 años y que usted incluso fue víctima, tortura, aislamiento carcelario, todo eso. ¿Qué pasa con estos militares que todavía siguen imponiendo silencio? ¿Son los dueños del poder? No. Yo creo que los militares que tuvieron que ver con el proceso hace rato que están retirados y que seguramente se reservan la información y nos crean este dilema. Para conseguir la información, ¿qué hacemos? ¿Los torturamos? ¿Hacemos lo que hicieron? ¿Con usted? Sí, no podemos hacer eso. Entonces estamos... Porque también nosotros que hemos planteado, en el caso concreto del Uruguay, no me meto en otros lados. Sino al plantearle justicia y verdad, juntos. Yo no conozco ningún ser humano que te vaya a decir la verdad si además le prometes que lo vas a meter preso. Como que no van juntas las dos cosas. No es de sentido común, los seres humanos no nos movemos. Es muy inteligente lo que hicieron en Sudáfrica. Con el apartheid. Sí. Si tú tenés responsabilidad y lo confesás públicamente, si lo decís a la víctima, el castigo es ese. Y te vas para tu casa. Entonces llegan a la verdad. Pero no me diga que a usted no le tiene que revolver las tripas, que usted va caminando por la vereda y por la vereda de enfrente puede andar un torturador que lo torturó a usted durante 10 años. A mí no me revuelve las tripas. ¿Qué siente? A mi pueblo sí, a mí no me revuelve las tripas. ¿Y a usted qué siente personalmente? No, yo no peleé por el odio, yo peleé por el cambio social. Sí, pero no. Usted no esperaba que tomaran la justicia en sus propias manos y se pasaran de la regla porque las leyes no permiten que lo torturara. Una guerra de clase hay de los vencidos. Pero eso lo sé yo, que soy un viejo revolucionario. Un francotirador. El común de la gente, yo no le puedo dar ese argumento a la gente, porque yo le doy mucho más importancia al porvenir. Porque es cierto lo que usted dice, pero ese señor torturador tiene una familia que lo rodea. Él es un pingajo humano que se va a morir como yo dentro de poco. Y a mí me está interesando incluir ese núcleo familiar que va quedando viviendo, que viva y conviva con la sociedad. O sea, que usted pudo superar su dolor por todo lo que hizo. Yo no tengo odio. Yo vivo sin odio. A pesar de todo lo que le hicieron. Me caliento y me agarro bronca, que es distinto. No lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Pero se me pasa de inmediato. Pero eso, la elaboración del odio, ¿de eso? Ya pasó. Cuénteme los planes futuros. Porque si no era nuestro... Porque este era un problema de contradicciones de clase. Si no eran esto, eran otro. El fondo era la lucha de clases. La lucha de clases. Estos señores hay eran... por ahí un libro viejo de Deutscher, Ay de los vencidos, hablando de las tragedias de la Revolución Rusa. Y de las barbaridades que hicieron los dos campos. El primero de marzo termina su changa, termina su mandato. ¿Qué hacemos, señor presidente? ¿Qué planes futuros tenemos? Mire, yo voy a ir al Senado de la República, probablemente, si el pueblo uruguayo así lo determina. Pero con un suplente de primera línea y una parte, cuando las papas queman, voy a estar en el Senado. Y otra parte, voy a estar acá encargándome de quemarse una escuelita que... ¿Acá enfrente? Sí, como yo me dediqué a cambiar el mundo y no pude, se me fue el tiempo de tener hijos y no tuve hijos. Entonces considero que en el barrio tengo un montón de gente que pobre que tengo que hacer un esfuerzo por apadrinarla. Y lo mejor es dejarle una cultura que le sirva.
que le va a enseñar, digamos, a plantar, a cultivar. Sí, sí, sí. Es decir, ¿y esta chacra la piensa dejar? Sí, va a quedar una fundación. Usted decía, lo importante en la vida es tener tiempo para hacer lo que a uno le gusta. ¿Cuánto tiempo le robó ocuparse de la presidencia? ¿Pudo hacer a nivel personal lo que quiso o tuvo que postergar un poco su vida personal estos años? Sí, yo soy, por mi gusto, soy medio campesino, me encanta la tierra. Me encanta el campo. Hay gente que en el campo tiene miedo a la soledad. En el campo no hay soledad, el campo es un conventillo de vida, de lucha por la vida. Y yo pertenezco mucho a ese mundo y a veces, pero siempre me las ingenio para robarle un pedacito de tiempo y andar por ahí, por el campo. Siente visceralmente. Así. ¿Va a seguir viviendo en su chacra? Y de acá me llevan al cementerio, si no me corren, ¿no? Señor presidente José Mujica, muchísimas gracias por haber estado con gracias, nosotros. Gracias, gestoso. A usted, un gran placer. Y un abrazo. Claro que sí. Un millón de gracias. Un abrazo a todos, pero en primer término a Venezuela. A mis queridos amigos venezolanos. Que seguramente lo presionan de una forma muy grande. Nuevamente, muchas gracias, señor presidente. Dice que me va a llevar a ver el Volkswagen, que si no, que si no me echa. Vamos a verlo. ¿Cómo? ¿Qué me va a mostrar, presidente? ¿A que lo tiene acá? Sí, acá, en el galpón. ¿Este de qué modelo es? ¿Qué año es? Y según me dicen, de repente usted se hace una escapadita. Sí. Sin decirle demasiado a la seguridad. Sí. ¿Qué tenemos esta? ¿Está por empezar un poquito? No, tengo dos tractores por allá. Grande. O sea, todavía le queda tiempo para... Sí, sí, siempre alguna cosa. Yo debo estar donando el 70% y después tengo la contribución al partido, al frente. Uh-huh. O sea que en realidad vive... Con el sueldo de mi mujer. Literalmente vivo con lo que le queda del sueldo a mi mujer. Y del sueldo mío me sobra... Como senadora. Sí. Del sueldo mío me sobran unos 50 mil pesos, que es lo que es. ¿Que serían algo así como...? No, que los guardo. O sea, que ahorra. Esos 50 mil pesos religiosamente los ahorro porque pienso gastar en la escuela esta. Quiere decir, o sea, que usted no tiene ningún tipo de interés en lo material. Tengo 79 años. Pero lo cordero quita lo valiente. ¿Cómo quiere usted que lo recuerde a José Pepe Mujica? Como un viejo luchador social. Señor presidente, un millón de gracias por estar con nosotros. Muy amable. Gracias.